As to uh, access Zoom interpreting, um, the Zoom interpreting function. Buenas tardes, mi nombre es Sandra. Voy a ser su intérprete el día de hoy y les voy a dar algunas instrucciones para acceder a la función de interpretación de Zoom. Uh, once we activate the interpreting function, you will find a, an interpretation globe icon at the bottom of your screen. En su computadora, una vez que activemos la función, encontrará un globo terráqueo que dice interpretación en la parte inferior de su pantalla. Choose English as your language and make sure to not mute original audio so that you can hear the main room. It's very important that you choose a language, even if you do not require interpretation. Eh, el, seleccione español y asegúrese de silenciar el audio original si solo desea escuchar al intérprete. Es muy importante que todos escojan un canal de idioma. If you are on a smart device, look for the three dot menu and choose language interpretation. Desde un dispositivo inteligente, busque el menú de tres puntos y elige interpretación o language interpretation y ahí encontrará las opciones de idioma. If you are on a um, Chromebook, you will not be able to access this function. Si está eh, conectándose desde una Chromebook, no podrá acceder a esta función. If you have any questions regarding interpretation, you can please post them in the chat, and we remind you to speak at a moderate pace. Si tiene alguna pregunta o dificultad para acceder a la interpretación, puede escribirlo en el chat, y les recordamos hablar a un ritmo moderado. We can go ahead and activate the function. Thank you, Sandra. Thank you for the Spanish Gracias, Sandra. Gracias por la traducción, la interpretación al español. Gracias a nuestra junta de Friends of Albert Einstein. Y el día de hoy es 18 de noviembre, 5.30 p.m. Bienvenidos a todos. Estamos dando comienzo a nuestra reunión. Esta sesión está siendo grabada. Si no desean ser grabados, entonces por favor apaguen su video y hemos um, planeado que esta reunión dure una hora. Esta es nuestra agenda. Vamos a eh, presentar varios temas el día de hoy. Esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí tenemos a nuestros eh, miembros actuales. Yo soy la presidenta Prabalony para Michigan y me conocen como Peggy. Eh, nuestra tesorera es Sarah Wicker Roberts. Después tenemos a nuestra coordinadora de eh, primaria, Julie Chavaria. También a nuestra comunicadora y de redes sociales, Victoria Hamlin. Y tenemos a un nuevo miembro de la Junta esta ocasión. Tenemos a Matías Kell. Él va a fungir como ve, vicepresidente. Matías, nos gustaría que te presentaras. Puedes encender tu cámara. Yo sé que estás ahí. Buenas tardes a todos. Soy Matt Kill. Tengo una hija de primer grado y un hijo que está en Kinder. Así que estamos empezando nuestra travesía con la familia de Albert Einstein. Y bueno, en mi previa, en mi temporada previa a ser padre de tiempo completo, era cirujano y estuve en la marina. Y bueno, eh, aprendí a, a trabajar con ello. Y ahora soy padre de tiempo completo y trabajo con friends. Y pues muchas gracias por, por estar conmigo. Gracias, Matías, por unirte a nosotros. Y es, eres el primer hombre de nuestro equipo, así que va a ser muy interesante y va a ser muy bueno para todos nosotros. Gracias, Matías. Ahora en la siguiente diapositiva. Eh, mi computadora es un poco lenta el día de hoy, perdónenme por ello. Y bueno, tenemos eh, te, tenemos que aprobar las minutas de la min reunión anterior. Necesito que alguien haga una moción y un, alguien que la segunda. Yo haré la moción para aprobar, Sara. Gracias. Y yo, Nomsa, la segundo. Muchas gracias. ¿Quién hizo la moción? Yo, Sara. ¿Y quién la segunda? Segunda. Nomsa. Nomsa. Gracias, NAMSA. Esto es solo por protocolo. Y bueno, ahora tenemos nuestra actualización de la tesorería. Nuestra tesorera va a darnos su reporte, así que adelante, Sara. Hola. Y bueno, tenemos el reporte de este año y eh, de los últimos dos meses. Y para septiembre y octubre tuvimos un ingreso de 23.575 dólares. Nuestros gastos fueron de 6.657 y bueno el ingreso es un poco eh, un poco puede llevarnos distraernos un poco. Pueden ver que en noviembre y diciembre se distribuyen a los padres esto no es dinero que reciben los que recibe friends sino básicamente es algo que gestiona las donaciones de los padres y perdón perdonen es a mis hijos en el fondo y bueno básicamente somos un intermediario en tomar eh, las distribuciones las contribuciones de los padres y darles a los padres que trabajan en las aulas y bueno también nuestras eh, eh, ganancias vienen de las ventas, de la eh, venta de pretzels. Tenemos la, como, las donaciones de la comunidad que fueron cerca de mil dólares. Después tenemos un depósito de la gala de 1,712 porque no íbamos a estar haciendo nada presencial y no hay nada cercano que vayamos a hacer presencial. Y después tenemos eh, 733 de los pasajes seguros para los niños. Este es dinero eh, que se dona por los niños. No nos beneficiamos de eso, pero no, el dinero llega a nuestras cuentas. Y hablando de los gastos generales, el café para el personal. También tenemos un poco del el desayuno que se hizo para el personal de regreso a la escuela. También gastamos una venta. Eh, colocamos todas nuestras órdenes para esta venta y también compramos. Eh, enfriadores porque teníamos pretzels y salchichas y entonces teníamos que mantenerlas a buena temperatura. Y bueno, podemos ir a la siguiente eh, diapositiva. Esto es lo que obtuvimos de nuestra venta de pretzels de octubre. En general, obtuvimos 3.383 dólares y bueno, esto detalla un poco nuestro ingreso bruto por cada, por cada artículo. Eh, las los costos de procesamiento y bueno quiero agradecer a quienes simplemente donaron además de eh, simplemente beneficiarse de la deliciosa comida que se vendió apreciamos mucho esto y esto nos permite que estos eventos sean un éxito muchas gracias ahora vamos a la siguiente diapositiva. y tenemos a julie chavarria para explicarnos esta eh, diapositiva. ¿Estás lista? Sí, claro. Bueno, básicamente terminamos nuestra, eh, nuestra recaudación de fondos en la clase. Estamos felices porque recaudamos 11.411 dólares y esto se va a usar para nuestros maestros, eh, nuestros especiales, nuestros ayudantes de maestros y para el personal de apoyo a los estudiantes. Y todo esto nos va a ayudar a dar apreciación a los maestros y a nuestro personal personal gracias a todos los que participaron y donaron se, se de verdad lo, lo valoramos también tenemos aún un um, espacio para crecer en nuestro en nuestros eh, lugares de padres trabajando en el aula de, como voluntarios, tenemos varias, varias salones que solo tienen un voluntario, así que nos interesa obtener más ayuda. Si les gustaría, si quisieran trabajar en esto, tengo aquí mi correo. Y por favor, sigan manteniéndose al tanto de nuestras actualizaciones eh, y esto lo distribuyen nuestros padres que trabajan en el aula, así que por favor lean sus correos que les enviamos. Gracias, gracias, Julie. Gracias a todos los padres que han donado. Esto, esto significa mucho para nuestros profesores, les, eh, aunque son pequeños regalos, es algo hermoso para ellos. Y bueno, como saben, ya vieron los correos. Eh, Estamos a mitad de nuestro lecturatón y vamos a continuar hasta nuestro descanso de otoño y seguir todo noviembre. Este maratón de lectura es magnífico para tener eh, una temporada de... Eh, de vacaciones que disfruten, que puedan volver con algo bonito a la escuela y bueno, hay premios muy padres, este, por favor, pa tomen parte, sean parte de esto. Por favor, abran y Recuerdan que todo lo que eh, demos va a volver a, para nuestra escuela. Hay muchos regalos. Si logran 25 dólares, si logran recaudar 25 dólares, recibirán un separador. Si eh, recaudan 50, tendrán una tarjeta de regalos de Scholastic por 5 dólares. Si logran recaudar 100 dólares, van a recibir una bolsa tote. Y también tenemos incluso la rifa de un Kindle. Así que muchas gracias. Por favor, sigan, sigan revisando sus correos. Y bueno, vamos a introducir a la uh, comunidad de AEA un nuevo evento que es el martes de dar. Básicamente, es simplemente una forma de retribuir un poco a la escuela lo que pensemos que. Eh, siempre podemos usar el dinero para algo. Y si alguien puede incluso darnos un dólar, si toda la escuela nos diera un dólar, se convertirá en una excelente forma. Comenzaremos esto para el 30 de noviembre. Y bueno, vamos a empezar esto en esta fecha. Y les vamos a mandar el enlace para este evento lo más pronto posible. Y tenemos eh, en el 6 de diciembre, tenemos a Sant nicolás con Fro Claudia eh, y Michena Cutler en Zoom. Eh, van a estar contando historias. Vamos a tener uh, algo de San Nicolás y va a ser algo que le dé alegría a los niños. Y esto es algo que, pues, no va a ser tan bonito como algo en persona, pero definitivamente va a ayudar a nuestros niños porque han sido temporadas difíciles. Uh, gracias a los maestros que están dispuestos a participar en esto. Ahora vamos a la siguiente. Tenemos el Winter Mart el eh, mercado invernal. Esta va a ser una venta en línea y va a empezar el del 3, del primero al 12 de diciembre. Y esto va a ser... El, eh, para Se recogerán las compras el 14 de diciembre después de que termine la escuela en frente de la escuela primaria de 2:30 a 6 de la tarde. Entonces, eh, pueden escribir a communications f -f o Aea.org. También les vamos a dar un enlace pronto. Y bueno, la compra va a ser a partir del primero al 12 de diciembre. Perdón por esto, se va a tomar un poquito de tiempo. Ahora para la, la gala vamos a dejar a Nomsa que nos explique. Le quiero agradecer a todos por darse el tiempo eh, para estar aquí, para esta reunión de Friends of Albert Einstein. Este año, como todos sabemos, las cosas no fueron como queríamos que fueran. Sin embargo, estamos muy esperanzados.

Esto es algo que nos va a permitir compartir juntos como parte de la comunidad de Albert Einstein. Y bueno, vamos a buscar, eh, vamos a tratar de hacer esta gala, va a haber comités que nos ayuden a encontrar una, una nueva... Um, un lugar donde tener nuestra reunión. Y bueno, vamos a ver todo lo que estamos buscando respecto a los artículos en lo que estamos buscando. Estamos vis buscando tarjetas de regalo, restaurantes y cosas que puedan dar una experiencia especial a nuestra comunidad. Y estaremos muy felices de tenerlo. Eh, también vamos a estar tomando donaciones en efectivo de, o de dinero. Y básicamente tratamos tratando de trabajar juntos y trabajar para lograr esto. Y es estamos muy esperanzados de que sí, sí funcione. Vamos a tratar de hacerlo al aire libre para que sea un poco más inclusivo y para que nos ayude en la forma estructurada de nuestros precios para los boletos y pedir y lograr que tantas familias como puedan participar. Eh, queremos que estar conscientes de eso y estamos buscando todo tipo de ayuda para que nos ayuden a organizar esto. Así que si les interesa, por favor, envíenme un correo a, a culturallead@foea.org para que puedan ayudarnos con ello. Gracias, Namsa. Gracias por la información detallada y bueno, estamos estamos esperando a la gala y esperamos que re el NAMSA reciba muchos correos y trabajar como equipo. Ahora tenemos eh, las eh, solicitudes para personal. Tenemos muchas solicitudes, pero solamente tenemos 10 mil dólares, pero espero que podamos hacerlos que suceda, ¿no? Eh, hemos Recibido eh, varias aplicaciones ahora. el comi La reunión del comité va a ser el 30 de noviembre a las 6 de la tarde. Y bueno, vamos a tener a, en el comité padres de, de primaria, de secundaria, miembros de la Junta de Friends y eh, personal de la primaria. También estamos buscando personal de la secundaria. Y bueno, estamos esperando que logremos eh, llenar este, este esta vacante para el 30 de noviembre. Si hay algún maestro ahorita conectado o alguien conoce a un maestro de secundaria que quiera participar, por favor deje, envíen, envíenle la información. Ahora tuvimos el, el Festival de las Linternas el 10 de noviembre con Frau Claudia, Catherine Goldman y Shaina Cutler. Y bueno, tuvimos cerca de 165 dispositivos en línea. Eso fue bastante bueno. Muchas gracias a todas las familias que participaron. Y bueno, y fue una, una, un evento muy, muy significativo y lindo. Y bueno, ahora pues tenemos nuestro nuevo eh, banner, nuestro nuevo anuncio. Este va a estar en primaria y secundaria. Eh, Julie Chavaria creó un código QR y fue bastante más, más fácil. Eh, esto hará más sencillo da, recibir donaciones. Todo, todo lo que se done regresa a la escuela. Básicamente estamos haciendo que esto sea un proceso más sencillo. Las personas me han preguntado si somos una entidad separada en lugar de una PTO. Somos una PTO de Albert Einstein. Nuestro nombre es Friends of Albert Einstein, pero somos una PTO. Y eso no, no tiene ninguna duda. Eh, hagan las donaciones al, en el código QR, podrán hacer sus donaciones en el código QR. Creo que perdimos contacto con las personas durante la pandemia. Si tienen alguna duda, por favor, envíennos un correo. Ahora en la siguiente. Tenemos a Victoria aquí. ¿Puedes explicar esta diapositiva? Creo que no veo a Victoria en la lista de participantes. ¿O ¿Oh, no está? Muy bien. Bueno, estas son las formas en las que podemos uh, apoyar a la organización de Friends. Tenemos una campaña de donaciones durante el año, es el, un, la de un dólar al día. Y pueden donar desde 50 centavos. Y es una forma de apoyar a la escuela continuamente. Es una cantidad pequeña, pero... Para nosotros representa mucho, así que por favor consideren participar en esta. Tenemos también el uso de Amazon Smile cuando compren algo eh, mediante Amazon. Pueden usar Amazon Smile y entonces van a poder buscar a Friends. Eh, Victoria creó una, un video bien bonito que tal vez podemos publicar en la reunión porque se me olvidó para esta. Y por favor, vayan a nuestras redes sociales para verlo. Es una tarea bastante sencilla. Básicamente, usen Amazon Smile y busquen Friends of Albert Einstein. Y cualquier compra que hagan, por cualquier compra que hagan, Amazon nos va a dar un porcentaje. Es un, una forma de ingreso. También tenemos Farm Fresh to You, que es también una forma de eh, recaudar fondos. Eh, si van ahí y compran ahí, el 10% de lo que compren regresa a Friends. Es comida fresca, comida buena, de buena calidad. Entonces, que también nos beneficia. Y también tenemos la aplicación eh, Benefit App, que es para actividades, para cenar fuera. Y es algo que nos permite acumular eh, a donaciones a partir de ahí. Muchas gracias por ello. Esta es la forma en la que pueden estar conectados con nosotros. Tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, Twitter. También pueden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales o enviarnos correos a communications.org o visitar nuestro sitio web si quieren conocer los procedimientos de lo que estamos haciendo actualmente. Todo está actualizado. También pueden leer las minutas de nuestras reuniones de lo que hemos hecho en los últimos meses. Todo va a estar ahí. Así que por favor, vayan, estén activos y si tienen alguna duda, envíenos un correo eh, a communications. @foia .rg. Y finalmente aquí tenemos una, un formato. No la voy a abrir ahorita, pero se las les estoy mostrando. Si hacen clic ahí, pueden entrar a una forma interactiva y conectar con la... Entrar a la for, al formato de voluntarios. Pueden ingresar sus detalles de contacto. Los necesitamos. Somos una junta que tiene seis personas, pero la verdad es que se requiere mucho para hacer el trabajo. Es mucho trabajo todo lo que estamos haciendo. Necesitamos de ustedes, necesitamos de su apoyo. Así que, por favor. Conéctense con nosotros. Envíenle también a sus padres que están en el aula para co contactarse con nosotros. Nos va a dar mucho gusto participar juntos. Y bueno, estos son los eventos importantes que tenemos en puerta. En este momento tenemos el maratón de lectura o el lectratón, que empezó el 13 de noviembre y va a seguir hasta el 28 de noviembre. Entonces, esto está en proceso ahorita. Por favor, revisen sus correos. Después tenemos el martes de Dar. Eso va a ser el 30 de noviembre. Les vamos a enviar el correo. También tenemos el evento de San Nicolás el 6 de diciembre a las 6 de la tarde. Les enviaremos el enlace la próxima semana. Por favor, por favor, manténganse al tanto. Y dejen que sus hijos formen parte de este evento. Escuchen para Frau Claudia, Catherine Goldman y Shayna. Va a ser un evento maravilloso y también tenemos nuestra venta de eh, invierno. Tendremos pretzels, brats y kielbasa. Esto es especial. Van a hacer unas eh, salchichas picantes. Y esto va a empezar el primero de diciembre y vamos a terminar los pedidos el doce. Y el 14 va a ser el día para recoger lo que hayan eh, pedido. Esto para recoger van a ser enfrente de la escuela. Les vamos a enviar toda la, la información. Y finalmente tenemos el descanso de Día de Gracias del 22 al 26 de noviembre. No sé si hay algún comentario, alguna discusión. Tenemos. Eh, sí, hay una pregunta en el chat. ¿Cuántas personas generalmente asisten a la gala? Esto fue de Christine Rocher. Y Jen Frapwell trató de responder diciendo que, al parecer, en años pasados se anticipaban 250 personas. No sé si alguien tenga algún estimado actualizado. De cuántas personas antes de COVID estaban en la gala. Si tienen alguna pregunta en español pueden hacerlo en el chat y hay una función de interpretación. Creo que tenemos 200, 220 personas en la gala en los años pasados. Christine, yo diría que por favor envíes un correo a. Eh, FOIA.org. Pero por ahora te puedo decir que yo creo que 220 más o menos será la, el promedio. Y Jennifer, como dijo, también estuvimos haciendo cosas en línea. Fue una perfecta respuesta. En persona teníamos 200 personas, pero en línea había mucha más gente. Entonces podemos eh, hacer llegar esta información mediante Nomsa. También Matt dice que si hay una eh, reunión inicial para una lluvia de ideas respecto a los libros. Ay, Matt, no sé específicamente de qué estás hablando. Ah, bueno, inicialmente. Es que se la había enviado a Nomsa. Ay, perdóname, perdóname, me confundí un poco. Voy a dar un poco de contexto porque estoy viendo esto como un. un sangre nueva aquí, ¿no? Pero no sé. Si es el lugar correcto para hacer esta pregunta, estaba preguntándome si hay alguna sesión de eh, como de lluvia de ideas para la gala o si sea, donde tengamos ideas y demos nuestras ideas. Bueno, solo para responderte rápidamente, sí, tenemos de hecho estamos en las en el proceso de unir un comité de personas que nos den ideas de cómo Podemos eh, tener diferentes eh, Grupos trabajando en diferentes cosas para ayudarnos. Por ejemplo, va a haber gente que esté tratando y arreglando lo del lugar, el local donde se va a llevar a cabo. La, eh, habrá quienes se encarguen de los artículos que se van a, a subastar, los boletos. Entonces, aún tenemos que decidir, por ejemplo, el tema. Hay un tema propuesto que es Staying Alive Juntos o Manteniéndonos con Vida. Entonces sería un poco un tema setentero. Nuestro punto es unir a las personas y básicamente ayudar y dirigir, indicar la dirección a la que se dirige la gala. Y nuestro objetivo principal es hacer que la mayor cantidad de personas posible participe, haciendo posible que, eh, que estemos en, todos en ello. Y sí, Matt, creo que de todas formas te necesitamos para la gala, así que ya estás, ya estás en eso, ¿eh? No te preocupes, vas a poder participar, vas a ser parte del equipo de todas formas. Muchas gracias, Ann. Tengo aquí a Anthony, arroba, arroba gm.com. Veo que nos puede ayudar. Muchas gracias. Y bueno, creo que estas fueron las preguntas en el chat. Y creo que eso fue todo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente reunión que va a ser el 20 de enero a las 5.30 pm en la misma ubicación en Zoom. Muchas, muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy y nos vemos pronto. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Que disfruten sus vacaciones, felices fiestas.